Amén. La vida que era oscura, la vida que era pobre, al conocer al pastor principal, al escuchar la palabra de santidad, llegó a ser una vida que puede hacer. Aunque en esta tierra no podemos comunicarnos con el mismo idioma, en el eterno cielo recordaremos las cosas de esta tierra. Anhelamos ese día en el que no nos despediremos eternamente. El hecho que podamos soportar en esta tierra es porque tenemos la esperanza del cielo. Ayúdanos a que ahora podamos avanzar con fuerza. La pastora Miguel Lee y el equipo misionero visitó nuevamente Colombia y Perú después de unos 5 años luego de la pandemia. Entre las noticias del viaje misionero que se llevó a cabo con alegría, emoción y plenitud desde el 25 de abril hasta el 5 de mayo, hoy como su primer episodio, primero conoceremos la historia feliz de los hermanos de la iglesia Mamín Colombia. Un solo amor en la fe. Colombia está al otro lado del Corea del Sur. Empezando desde el aeropuerto internacional de Incheon, pasaron por Estados Unidos como escala y después de 24 horas de viaje en total, llegaron a Colombia. El himno Mamín llenó el aeropuerto de Bogotá, Colombia. Aún siendo las horas de la noche, los hermanos de la iglesia Mamín Colombia vinieron al aeropuerto para recibir a la pastora Miguel Lee y al equipo misionero que llegaron de Corea. Al ver a los hermanos saludando y abrazando a la pastora Miguel Lee, se siente como si una familia se encontrara después de mucho tiempo. Es un gusto poder verlos después de 5 años. Hermanos, los amo. Me da alegría ver que tienen salud. Espero que pasen un tiempo feliz y lleno del Espíritu Santo. Colombia tiene un paisaje diverso y hermoso al tener bordes montañosos únicos aparte de la cordillera de los Andes. Es un país de Latinoamérica que tiene como capital a la ciudad de Bogotá y unos 50 millones de habitantes en total. Aquí también está una iglesia que está difundiendo el Evangelio de Santidad. Es la iglesia Mamín Colombia. Hay una gran sonrisa en el rostro de los hermanos que reciben a la pastora Miguel Lee, quien llegó a la iglesia. Podemos ver el interior de la iglesia Mamín Colombia, que se mudó hace poco. Colombia solo tiene temporada de lluvia y temporada seca, pero al preparar este aniversario, expresaron el Jardín de las Estaciones de la Nueva Jerusalén. Durante la pandemia por el coronavirus, la iglesia Mamín Colombia tampoco tenía un templo y ofrecía culto por internet en los hogares. Después de una anhelosa espera del pastor David Yang y los hermanos, desde el domingo 15 de octubre del 2023, comenzaron a usar el segundo y tercer piso de este lugar como iglesia. Los mismos hermanos participaron en arreglar el lugar y lo hicieron de todo corazón. Por ello, este aniversario fue más significativo. Desde el primer día del viaje misionero, la pastora Miguel Lee tuvo un tiempo de consejería con los hermanos. Los hermanos obtuvieron ánimo y consuelo al consultar diferentes dificultades o preocupaciones que pasaron en su vida de fe. En especial, el pastor Franklin Valencia, quien visitó desde Venezuela para este aniversario, expresó su deseo de llevar a cabo una cruzada con la pastora principal en Venezuela. Más que nada, durante este evento hemos recibido gran bendición por la pastora Miguel Lee y el equipo misionero que vinieron como representantes de la Iglesia Central Mamín de Seúl, Corea.
Estamos satisfechos de que el pastor principal Jerome Lee haya cumplido el propósito por el que Dios Padre lo envió a esta tierra, y ahora al levantar a la pastora Suji Lee como pastora principal, cumplirá hermosamente la obra. Mis saludos de cariño y respeto a la pastora Suji Lee. Como presidente de la Confraternidad de Pastores Evangélicos de la Ciudad Guayana de Venezuela, quiero hacer una solicitud e invitación especial a la pastora principal Suji Lee. Me gustaría que la pastora principal Suji Lee dirigiera un seminario pastoral y cruzada de sanidad al aire libre en Venezuela. Esto será de gran bendición y beneficio para nuestro país, Venezuela, y el estado de Bolívar. Esperemos a la pastora principal. Luego hubo la reunión de iglesias por países. Los hermanos que vinieron de Venezuela, México, Ecuador, Honduras y Canadá vinieron de sus países ya sea en avión o bus durante 16 horas con anhelo. En especial, la mayoría de los hermanos llegaron a conocer de Mangmin al escuchar las prédicas del pastor principal por medio del canal Enlace. Y al recibir la gracia por la palabra de santidad que tiene profundidad, están llevando un ministerio con fuerza, formando iglesias hogareñas en sus regiones. Los hermanos que tienen esa añoranza por el pastor principal y recuerdan su amor, obtuvieron más ánimo y consuelo a través de la reunión con la pastora Millon Lee, y fue un tiempo para anhelar la Nueva Jerusalén. Vine en representación de mi país, Ecuador. Nuestra iglesia es la iglesia Mamipuyo, Ecuador. ¿Vino en avión o en bus? En avión. ¿Cuántas horas en avión? 6 horas en bus desde donde yo vivo, y en avión fue 1 hora y media. La palabra que la pastora Millon Lee nos compartió hoy fue muy conmovedora, y también la compartiré en mi iglesia. Siento que despertó muchas cosas en mi corazón. Muchas gracias. Estoy muy contenta con mis hermanas de poder compartir la gracia con la pastora Millon Lee aquí. Fue muy gozoso y fue un tiempo que sentimos la presencia del Señor. Me sentí muy contenta de poder participar hoy y fue un tiempo maravilloso. Antes, cuando escuchaba los mensajes de pastor principal, había muchas cosas que yo no podía entender bien. A través de la reunión de hoy, a pesar de que el pastor ahora ya no está con nosotros, llegué a entender muchas más cosas que antes. Creo que el Señor abrió más mi corazón a través de hoy para que pudiera comprender más la palabra de santidad que escuché antes. El mensaje que la pastora nos dio hoy nos enseñó a que debemos encomendar todo a Dios siempre. Y nos enseñó que Dios es quien guía nuestras vidas a través del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Gracias, pastora, por la palabra tan conmovedora. Hola, hermanos, venimos de la iglesia Mangmin Valle Sula, Honduras, y hemos venido para participar aniversario de Mangmin, Colombia. Hemos recibido gran gracia a través de la reunión con la pastora Millon Lee. Fue un tiempo en el que obtuvimos ánimo para continuar por este camino de santidad, avanzando con la pastora principal a la Nueva Jerusalén. Agradecemos también a la directora Unili, quien nos guía con la oración ferviente para que podamos anhelar cada día la santidad y asemejarnos al corazón del Señor y al corazón del pastor. La iglesia Mangmin Colombia cumplió su 12º aniversario. En ese momento, Colombia tenía pronósticos de lluvia todos los días por la temporada de lluvia, pero los cultos y eventos fueron realizados sin inconvenientes.
Los hermanos de diferentes países de Latinoamérica visitaron al escuchar la noticia que venía el equipo misionero de Corea. Y los hermanos de Colombia evangelizaron y asistieron así casi 400 personas en total. El culto de la mañana fue realizado como el culto de 12º aniversario de la Iglesia Mamín Colombia y se celebró la investidura de obispo. El equipo Gloria Celestial de la Iglesia Mamín Colombia preparó con esmero su danza. Y muchos derramaron lágrimas al recibir la gracia por la alabanza de la misionera de alabanza Modazo, del Comité de Artes Escénicas de la Iglesia Central. Antes de la prédica tuvo lugar el video de felicitación del aniversario de la Iglesia Mamín Colombia de la pastora principal Sujili. La pastora Miguel Lee, viceobispo de las Iglesias Unidas Santidad de Jesucristo, compartió el mensaje titulado Corazón del Señor y predicó sobre el corazón del Señor, quien desea que salgan como hijos verdaderos de Dios. Los hermanos respondieron al mensaje con amén y fue de mayor gracia. No solamente en el salón principal, en dos salones pequeños, los hermanos participaron al culto a través de la pantalla. Después del culto de aniversario, se llevó a cabo la ceremonia placa de entrega de la placa de investidura como obispo al pastor David Yang. Todos los hermanos celebraron que el pastor David Yang fue investido como obispo de Latinoamérica. Luego de compartir el rico almuerzo que la iglesia preparó, antes del siguiente culto, la pastora Miguel Lee saludó a los hermanos que participaron al culto desde diferentes salones de la iglesia. En la tarde se llevó a cabo la reunión de sanidad con la pastora Miguel Lee como expositora. Hubo un tiempo de presentación especial llena del Espíritu Santo a la misionera alabanza Modazo. Espero que sea un tiempo precioso en el que pueden quemar su cuerpo, pensamiento y todo por el fuego del Espíritu Santo. La pastora Miguel Lee, quien compartió el mensaje titulado Obras de Fe, dijo que para experimentar la obra de Dios debe obedecer a la palabra, orar y tener obras de fe para recibir la respuesta. Luego hubo el tiempo de oración de arrepentimiento y para recibir la llenura del Espíritu Santo. Los hermanos se arrepintieron de los aspectos que descubrieron por medio de la palabra y anhelaron ser revestidos de la llenura del Espíritu Santo. En esta reunión de sanidad, unos 270 hermanos de toda Latinoamérica se inscribieron para recibir la sanidad. La pastora Miguel Lee oró de todo corazón con el pañuelo poderoso para unos 150 hermanos inscritos que asistieron presencialmente.
Sí, pastor, yo tenía dolor en la parte trasera de mi brazo cuando lo doblaba, pero después de recibir la oración, ahora puedo doblarlo. Usted nos visita por primera vez, ¿verdad? Sí, vine por la invitación del hermano David. Yo tenía problemas de mi vista y estómago. Hoy al venir sentía mucha fatiga, pero después de recibir la oración de la pastora, siento alivio en mis ojos como si hubiese descansado, y la pesadez de mi estómago también desapareció. Yo puse sinusitis en la inscripción y cuando la pastora oró por mí, yo sentí que algo espeso pasaba por mi garganta. Tuve que ir al baño y yo lo boté. Y por la sinusitis también tenía dolor en mi cabeza y ahora no tengo dolor. Yo tenía problemas en mis tímpanos desde principios de este año. Tenía zumbidos en el oído. Y cuando cerraba los ojos y los abría, veía oscuro. Pero hoy, cuando abrí los ojos después de recibir la oración de la pastora, no me pasó eso. Y sentí mejora del zumbido del oído cuando escuché que la pastora oraba clamando. Yo sufrí de migraña desde hace 3 años, pero después de recibir la oración de la pastora, la migraña desapareció por el poder del Señor. Gloria a Dios. Yo sentía dolor en mi pecho desde hace 4 o 5 meses, y hace poco también tuve dolor en mi pecho. La pastora oró por mí, ahora me siento muy bien. Hace 10 años comencé a sufrir de asma. Yo he recibido la oración varias veces antes, pero no me había arrepentido completamente. Por eso me preparé para recibir sanidad con arrepentimiento verdadero y ayuno. Cuando recibí hoy la oración, sentí un fuego que no pude sentir antes. Doy gloria a Dios Todopoderoso. Porque sentí que sí me quemó esta enfermedad. A ver, respire, por favor. Desde hace un mes, mis hijos tenían mucha tos y flema. En el culto, mi hijo Joab tenía un poco de fiebre. Después de que la pastora oró, la fiebre bajó completamente. Gloria a Dios. ¿Quién te sanó? Dios. Desde que sufrí un accidente antes, tenía dolor en mi cuello y sentía el cuello tieso. Hace poco, cuando estaba en la fila para recibir la oración, sentía más fuerte el dolor. Después de que la pastora oró, cuando volví a mi lugar, ya no sentía nada. He movido el cuello y no siento dolor. El jueves de la semana pasada sufrí un accidente en mi moto y tuve un impacto fuerte en mi pie derecho. Gracias a Dios no hubo fractura, pero tuve una hematoma fuerte e inflamación. El viernes recibí la oración de Pastor David y la inflamación bajó. Sin embargo, tenía un poco de incomodidad por el dolor. No podía mover libremente el pie. Después de recibir la oración de la pastora, sentí mejoría en mi pie y ahora puedo mover así. ¿Tiene dolor? Mi brazo no reaccionaba bien por la secuela de una ACV y no podía aplaudir y hacer otros movimientos. Pero hoy, después de recibir la oración, ya no me duele y siento que he recuperado más la sensibilidad en el brazo. A ver, intente aplaudir, por favor. Gloria a Dios. Cuando vinimos hoy, yo vine con mi hijo Miguel Ángel. Mi hijo tiene vergüenza y no puedo venir a dar el testimonio, pero yo como padre quiero dar el testimonio. Yo oraba a Dios que por favor sanara a mi hijo
y que no importaba si no me sanaba. Mi hijo sufre de adicción de drogas desde hace 14 años, pero hoy Dios Padre libró a mi hijo de las drogas. Mi hijo me dijo lo siguiente: papá, yo estaba sintiendo una ansiedad fuerte, pero cuando la pastora oró por mí, esa ansiedad se fue. Y mi hijo tenía dolor en un brazo porque sufrió un accidente y después de recibir la oración dijo que ya no le dolía y que ahora podría trabajar. Doy toda la gloria al Señor, quien hizo un gran milagro. ¿Quién libró a su hijo? Cristo. Aparte de ellos, los hermanos que fueron sanados de diferentes enfermedades como dolor de ojos, dolor de cabeza, secuelas de quimioterapia, hipertensión, hernia inguinal y entre otras, dieron su testimonio. Y asimismo llegaron más testimonios incluso después de la reunión de sanidad y así glorificamos grandemente a Dios Padre. Hola, soy el hermano Gonzalo López y vengo de Montreal, Canadá. Creo que regreso grabando nuevamente la gran bendición y felicidad de ser oveja Mangmin. Para mí, ser oveja del pastor principal es una gran bendición y privilegio. Cuando escuchamos la noticia de que la pastora iba a venir, nosotros hicimos oración especial y ayuno y preparamos con el anhelo de recibir gran bendición. Nosotras trabajamos decorando la iglesia durante unos 20 días para el aniversario y pudimos preparar el aniversario con felicidad sin importar el cansancio. Nosotros esperábamos que vinieran muchos al aniversario. Preparamos pensando en unas 400 personas y nos sorprendimos al ver que vinieron casi 400 y estuvimos muy agradecidos de poder servir. A través de este aniversario, los jóvenes tomamos la decisión de llevar una vida de oración y desechar completamente el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Todos nosotros extrañamos al pastor principal y anhelamos alcanzar el Espíritu completo con la esperanza de la Nueva Jerusalén y verlo nuevamente en el cielo. Al día siguiente, el último itinerario en Colombia fue la reunión con los obreros de la Iglesia Mangmin Colombia. Los hermanos tuvieron un tiempo de preguntar sus dudas y escuchar la respuesta de la pastora Migyon Lee. Espero que puedan despertar Colombia y Latinoamérica siendo uno con el pastor David. Fue un corto tiempo de 5 días, por la oración de lágrimas de la pastora Migyon Lee, quien oraba esperando que estuvieran más transformados por el amor del Señor la próxima vez que se vieran. Los hermanos también se terminaron con lágrimas. Somos los guerreros espirituales de Colombia. Incluso después de la reunión de sanidad, desde Colombia nos enviaron noticias felices. Hace 4 años empecé a presentar problemas en mi oído derecho y no podía escuchar bien, pero al visitar a la iglesia Mangmin Colombia mi oído comenzó a mejorar. Antes no podía escuchar bien, pero ahora sí escucho bien. Usted asistió al aniversario y fue al chequeo el 9 de mayo y recibió el resultado de que escucha bien, ¿verdad? Así es. Después de recibir la oración de la pastora asistiendo al aniversario de la iglesia Mangmin Colombia, el dolor de mis rodillas y pies desaparecieron. También recibí respuesta al deseo que tenía en mi corazón. Yo trabajo en vigilancia y yo deseaba guardar el día del Señor los domingos. Y desde el día siguiente del aniversario, mi condición de trabajo cambió y ahora puedo guardar el día del Señor. Doy gracias por la gracia del Espíritu Santo y estoy agradecido de ser miembro Mangmin.
Yo vivo en Tunja, Colombia, y estoy asistiendo a la iglesia Mangmin, Colombia, junto con mi familia por YouTube. He recibido la oración por la caída de mi cabello. Creo que por mi embarazo y parto se me caía mucho el cabello. Por eso siempre debía recogerme el cabello, porque cada vez que lo tocaba sentía que me caía mucho el pelo. Después de inscribirme, recibí la oración de la pastora por el aniversario de la iglesia Mangmin Colombia. Y al día siguiente, cuando me bañé el cabello, pude verificar que no me caía mucho cabello a comparación de antes y que desde ese momento se me cae una cantidad mínima. Y como lo pueden notar aquí, está creciendo cabello nuevo. Doy toda la gloria a Dios, quien siempre escucha y responde a la oración. Hola, soy la hermana Esperanza Corredor y asisto a la iglesia Mangmin Duitama, Colombia. He asistido al aniversario de la iglesia Mangmin Colombia y en especial esa semana oré mucho porque me apareció una carcinoma aquí en la nariz. Yo tenía que ir el siguiente martes para recibir una biopsia, pero asistí el domingo al aniversario con fe. La pastora oró por mí y el martes, cuando fui al chequeo, el doctor se sorprendió cuando me revisó y dijo: "Esto es un milagro". Me dijo que había salido piel nueva. En la parte que no se quería sanar, estaba saliendo piel. El doctor me dijo que viniera de nuevo al siguiente día y yo fui al día siguiente. El doctor me preguntó cómo y qué me había hecho. Entonces le dije que yo era cristiana y que me congregaba a la iglesia Mangmin y que al asistir por un milagro experimenté el milagro. El doctor me dijo que realmente es un milagro y que no había nada más que hacer. Solo me recetó una crema para cicatrizar. Muchas gracias. Cada uno tendrá un corazón y esperanza diferente, pero una cosa igual es que somos uno en el Señor por medio del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. A través de la visita al equipo misionero, los hermanos recordaron mucho más el amor recibido y mediante la esperanza se determinaron con fuerza ir a la Nueva Jerusalén. Doy infinitas gracias por permitirnos ofrecer el culto del 12º aniversario y el culto de sanidad en la iglesia Mangmin Colombia con la pastora Mignon Lee como expositora después de 5 años. Agradezco porque la palabra que ella nos dio fue de gran gracia y emoción para nuestros hermanos y una buena oportunidad para poseer esperanza por la santidad y la Nueva Jerusalén. En especial, por medio de la reunión de la pastora con nuestros hermanos, pudimos conocer y sentir ese amor y bondad de la pastora principal una vez más. Y fue un tiempo de bendición para anhelar más la transformación y determinarnos de que debemos ir sí o sí a la Nueva Jerusalén. Nuestra iglesia Mangmin Colombia avivará más a través de esta ocasión y cumplirá ese deber como el centro de misión de Mangmin en Latinoamérica. Seremos una iglesia que glorifica a Dios Padre y que es de gozo y fuerza para la pastora principal al dar abundantes frutos. Pastora principal, gracias. La amamos.